mala, ¿no? Pues porque nosotros trabajamos al diario, el día a día, como se puede decir. Si yo no salgo a trabajar hoy día, mi esposo no sale a trabajar, o sea, no tenemos para el día de la comida. Pues esta semana, por estas movilizaciones, y bueno, que yo apoyo, y si no he tenido que comer, pues no me importa, pero con que de esto salga algo bueno, que no sé, derroquemos al señor presidente, que se vaya el presidente, porque él es el... Cuenta Guayaquil en el tema ya institucional, fuerza pública, fuerzas armadas, personal municipal, ¿es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o que los que ya supuestamente quieran? Recomiéndenle que se queden en el páramo. Gracias. Abogado, buen día. Se lo voy a demostrar, ¿no? Para tratar de conformar una mayoría de oposición para boicotear al gobierno. Nos vamos a la muerte cruzada, compañero. Yo no voy a estar aquí pintado en la pared. Pierdo, me voy a mi casa, no importa. Yo no estoy aquí para calentar un puesto, estoy para cambiar este país. Y si tenemos una posición que boicotea, y la ciudadanía acepta eso, que la ciudadanía se vea con los Lucio Gutiérrez, con los Galo Lara, con la Lourdes Piván, con los Madera de Guerrero, Madera de Ratero, como se llame, con los Alvarito Novoa, con los Lucio Gutiérrez. Pero yo no estoy para esas cosas, para esta mediocridad de clase política, tratando de obstaculizar. Sabrás entonces tu parte hacer por ti.
vamos a vencer, vamos a vencer. Al campesinado y a todo el pueblo ecuatoriano en general. Estamos atentos a todo ese movimiento que ustedes tienen allá. Exigimos al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano en general, respeto por los derechos humanos, respeto por el derecho a la protesta. Estamos con ustedes, hermanos, muchísima fuerza, que la organización de los pueblos es la única que puede conseguir las reivindicaciones y la conquista de los derechos que se nos niegan sistemáticamente por estos gobiernos neoliberales. ¡Fuerza, compañeros! No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Mientras debo estar en Quito en la sesión, fueron las comunas de Columba y de Colta a mi casa. Los recibió mi familia, yo le pedí a mi esposa que abra las puertas, que me ponga un altavoz y el teléfono y los saludé. Ellos pidieron lo que necesitan, les brindé una agüita porque hacía frío. Mi alterna, la Daisy Yukilema, también habló y luego se fueron tan amables como vinieron. Yupaychani Tukuykuna por visitarme. Espero que algún día me inviten a tomar una agüita en sus casas y gracias a mi familia por ser tan valientes. Yo seguiré trabajando. Y uniré las puntas de mis mulazos y miré tranquilo, me iré despacio. Cuando está cayendo en Ecuador. Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Ecuador. Estoy cerca de ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas. Solo con el diálogo se podrá encontrar la paz social, con especial atención a las poblaciones marginadas y pobres. Siempre de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Económica es muy mala, ¿no? Pues porque nosotros trabajamos al diario, el día a día, como se puede decir. Si yo no salgo a trabajar hoy día, mi esposo no sale a trabajar, o sea, no tenemos para el día de la comida. Pues esta semana, por estas movilizaciones, y bueno, que yo apoyo, y si no he tenido que comer, pues no me importa, pero con que de esto salga algo bueno, que no se derroquemos al señor presidente, que se vaya el presidente, porque él es el que nos está empobreciendo, ¿no? Nuestro país, tanta alza de precios, tanta alza de la comida básica que ya no alcanza. Antes se compraba 7, 8 panes por $1, ahora nos alcanza para 5 panes, que todo nos toca rebajar, disminuir la comida para cada miembro de familia. ¿Cómo es la situación en tu familia? ¿Cuántos son? ¿Cómo? Nosotros aquí en mi familia somos 5. Trabajamos mi esposo y yo. Y bueno, tengo los 3 chicos estudiando
y así nos damos la vuelta con lo que ganamos al día. Pagamos arriendo, los servicios básicos. Es muy duro vivir así. Es demasiado duro para una gente que es de clase media. Es muy duro, indignante vivir en este país que estamos viviendo. Muchas gracias. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin...